Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a este canal, Tu Desbarre Asistencia Automotriz. Mi nombre es José Silva. Como logramos ver anteriormente, presento cinco tipos de golpeteo en motores. Estos son motores a gasolina o nafta, pero también puede suceder para vehículos con diésel. Así que te invito a que veas este video y verifique si tu vehículo también presenta este mismo ruido. No olvides suscribirte a mi canal, amigo, apóyame. Ahí mismo le puedes dar suscribirse y así vas a recibir mucha información a cambio, no vas a perder nada, por el contrario, vas a ganar mucho. Así que te invito a que lo hagas, apóyame. Vamos con el primer caso, verifiquemos cuál es la falla, qué lo causó y cómo prevenir esta posible falla. Sigamos. Bueno amigos, en este primer caso presentamos una Kia Sorento. Este vehículo es 1.6 gasolina. Como logramos observar, hice una toma muy rápida porque cuando son un golpeteo de motor, lo mejor es tratar de no encender mucho tiempo el vehículo, ya que puede ocasionar daños graves. Aquí logramos observar muy brevemente que el motor se encuentra parejo, pero para estos casos lo que primero se debe hacer para diagnosticar es sacar el aceite del cárter, verificar el estado del aceite. Aquí saqué el aceite de motor, valga la redundancia, desmonté el cárter y se puede lograr ver muchas limaduras de metal. Esto quiere decir que hay una falla bastante grave en este motor. Vamos a observar, esta falla es muy evidente a que hay desgaste interno en el motor. Aquí vamos a mostrar un punto que es bastante importante. Miremos esa parte del casquete, cómo se ve negra, amigos, se ve negra. Aquí lo voy a señalar. Ese punto negro quiere decir que es por temperatura. Este es el pistón o la bancada del cilindro número 3. Observemos los casquetes cómo se encuentran uno sobre otro. Vamos a señalarlo aquí para que se logre ver bien esta falla. ¿Por qué se produce esta falla? Eso es por temperatura de aceite. En este caso se debe a condiciones extremas de manejo o la viscosidad del aceite, que es muy importante que apliques el aceite que recomienda el fabricante. Aquí he desmontado los casquetes y se puede ver que estaba uno encima de otro, lo cual me sorprendió. Este golpeteo se debe a que la bancada, lo que es la biela, comienza a brincar y causa ese golpeteo que mostré anteriormente. Aquí vemos que también la bancada del cigüeñal, también el casquete del cigüeñal se ve muy rayado, lo cual indica que el cigüeñal en conjunto sufrió en lo que es bancada de cigüeñal y bancada de biela. Bueno, un factor importante, como lo mencioné, es la viscosidad del aceite, que sea el aceite que especifique el fabricante y un aceite de buena calidad, porque muchas veces compramos aceite en lugares no recomendados, en lugares que no son fijos, no sabemos qué tipo de aceite nos venden, pero lo importante es aplicar un aceite que especifique el manual del propietario y un aceite de alta calidad, ya que es la vida de nuestro motor. He averiguado con muchos colegas que también son mecánicos y he verificado por qué sucede esta falla. Pues cabe notar, y sin duda alguna, que es por temperatura del motor, temperatura del aceite. Ojo, es la del aceite, no la del refrigerante del motor, que es aparte. La consistencia de este, al presentar poca lubricación, presenta esa mancha negra, lo cual hace que la temperatura se suba en ese casquete, se recaliente y se gire. Ahí, como logramos ver, se giró, se montó uno encima del otro y causó el golpeteo porque la biela comenzaba a brincar. Ese golpeteo es de biela. Si te sucede esa falla, lo más probable es que verifiques primero cómo está el estado del aceite del cárter, verificar si tiene mucha limalla y cambiarle esta bancada y hacerle pues un trabajo al cigüeñal, si es posible con trabajo de rectificadora. Pero normalmente siempre pasa es en el cilindro 3 o la bancada de biela 3 o la bancada de biela 4. Esta es una falla que se presenta mucho en estos carros, puede ser también por defecto del fabricante. No me quiero ir más allá, solamente lo dejo a tu criterio. Si te ha pasado con una Kia Sorento, déjame tu comentario ahí. Sigamos con el próximo caso. Para este siguiente caso tenemos una Ford 150, un motor V6, como logramos observar es un EcoBoost, presenta una condición de un ruido que es bastante particular, ha sucedido en otros motores, en otros
vehículos, ya sea motores también 4 en línea, 1.6 con cadenilla de distribución. Esto más que todos los vehículos que presentan cadenilla de distribución. Este trae un tensor hidráulico. ¿Qué hace el tensor hidráulico? Que este contiene presión de aceite y ejerce la misma presión sobre la cadenilla y esta la sostiene. Al presentar fallas, la cadenilla de distribución se descarga a esto en condiciones de estar en frío. Al estar en frío, la cadenilla, perdón, el tensor se descarga. Al descargarse, el patín de la cadenilla se desliza. Y esto es lo que sucede, que cuando la enciendes, la cadenilla no se encuentra cargada, no contiene la presión por el tensor hidráulico. Entonces, mientras ella carga, la cadenilla va a brincar y eso es lo que va a ocasionar el ruido en la cadenilla de la distribución. En este caso, lo que se debe hacer es cambiar el tensor hidráulico. En este caso, como logramos ver en este video, yo cambié todo el kit de distribución, cambié los VSTs, cambié las guías de las cadenillas y el tensor hidráulico como tal. Esto fue una campaña que lanzó la Ford por los vehículos de la Ford 150, que fue un defecto que salió aún aplicándole el aceite específico. Aunque también en unos casos, cuando no se aplique el aceite específico, va a causar el mismo ruido. Por eso es importante que siempre apliques el aceite que especifica el fabricante del motor, ya que de no hacerlo puede ocasionar este ruido. Como repito anteriormente, este fue un defecto de fábrica de la Ford, por lo cual mandó unos boletines de servicio, unas notificaciones a la cual se debe aplicar esta campaña para corregir la falla, ya que en este caso el vehículo se le aplicaba el aceite original y presentaba esta falla. Entonces, esto es una condición de defecto. Puede suceder en otros vehículos como lo mencioné anteriormente. Vamos con el caso número 3. Ese ruido sí que es preocupante, muy muy preocupante. Imagínense que este es un golpeteo que salió luego de que el vehículo pasó por altos niveles de agua. Este es un ruido causado por las válvulas. En este caso, el vehículo tuvo un choque hidráulico. ¿Qué es un choque hidráulico? El choque hidráulico es producido por la acción de la cámara de combustión al encontrarse con una masa densa. En este caso, el agua genera que el pistón no avance correctamente y por ende se doble la biela o se doblen las válvulas de admisión, ya sea de admisión o de escape. En este caso, el agua se introdujo por el depósito del filtro y avanzó hacia la cámara de combustión, entró y hizo estragos, amigos. Es importante que tu vehículo trates de evitar meterlos por altos niveles de agua, ya que puede ingresar por el múltiple y causar daño. Por eso, en algunos vehículos, cuando pasan por niveles altos de agua, le colocan un snorkel para evitar este daño, como vemos aquí. En este caso, ¿qué se debe hacer? Se debe realizar desmonte de culata, cambiar empaques, cambiar guías de válvula, cambiar gorritos de válvula y hacerle un trabajo de rectificadora a la culata como tal. Te recomiendo que cuando presente este ruido no andes mucho tu vehículo en estas condiciones, ya que puede causar daños graves al motor. Aquí, como logramos observar, se puede ver el agua que se introdució o se introdujo, perdón, por las válvulas de admisión. Inicialmente entran por esta y causan dicha falla. Como pueden lograr ver, yo desmonté el múltiple de admisión para ver qué tanto había causado daño y qué tanto había afectado como tal la cámara de combustión. Vemos que hay mucha agua y ahí pasa algo que aquí, como logramos ver, fue una falla leve ya que dobló las válvulas. En algunos casos, el choque hidráulico es tan fuerte que parte la biela. Parte la biela, señores. Aquí les voy a mostrar un caso de una biela que se partió y no solo se partió la biela, sino que partió el bloque. Vamos a ver esta falla, esto también por el choque hidráulico. Por eso yo recomiendo que si tú tienes un automóvil, no lo metas por altos niveles de agua, ya que esto puede afectar directamente el motor. En este caso, cuando parte la biela, el bloque, hay que hacer el cambio completo, hay que cambiar el 7 octavos del motor, porque no hay forma de repararlo. Vamos ahora con el siguiente caso. De igual manera, aquí te dejo el link de los diferentes tipos
de fallo que se producen al pasar por altos niveles de agua o cuando se le introduce agua a la cámara de combustión. Bueno, como logramos observar, aquí tenemos el cuarto caso, que es golpeteo lateral inferior derecho. Este también es un motor 3.5 V6 de una Ford 150. Este también puede suceder para otras marcas, no importa el vehículo, si es diésel o gasolina. Este caso se presentó, como logramos escuchar, ese golpeteo fuerte. Solamente se escucha a un costado en la parte trasera del motor. Es un golpeteo fuerte y en seco. Al acelerar, disminuye solo un poco, pero el ruido se escucha fuerte. Este ruido es causado por una condición de manejo que muchos cometemos el error, que es de acelerar el vehículo. Bruscamente al encontrarse en frío. Al encontrarse el frío el motor, amigo, no te recomiendo que aceleres tu motor, ya que la cámara de combustión no se encuentra lubricada. Al no encontrarse lubricada y acelerar bruscamente, este puede ocasionar daños, perdón, como en este caso, que aquí podemos ver partes de metales en el cárter. También se desmontó el cárter y se observó limaduras, pero aquí a gran escala, grandes partes partidas. Esto es la falda del pistón que se partió, ya que la cámara de combustión, como lo mencioné, no se encuentra lubricada. La falda, al friccionarse con la cámara de combustión, se parte. Aquí en este caso, como logramos observar, se partió y causaba ese fuerte golpe. El vehículo trabajaba bien, manejaba bien, no presentaba fallas, no presentaba condiciones anormales, solo el golpeteo, pero esta, a medida que pasaba el tiempo, aumentaba. Este caso, el cliente reconoció que si aceleraba el vehículo bruscamente en las mañanas, al estar en frío o al querer presumir su motor, partió la falda del pistón. Por eso es recomendable que en las mañanas, más que todo, que el vehículo ya se ha, el aceite se ha asentado al cárter, lo recomendable es de que enciendas tu vehículo y por lo menos permitas que él haga el ciclo de temperatura. Esto es decir, que cuando enciendes tu vehículo, las RPM suben a 1500, se mantienen, pero es regulada por el mismo motor. Luego de estar en temperatura, bajan. Te recomiendo que no aceleres tu vehículo, ya que esto puede afectar directamente al motor. Por eso yo recomiendo que siempre permitas que el vehículo prenda en frío, haga su ciclo de temperatura, baje y ahí sí tomes tu destino. Es importante este consejo, no lo olvides. Vamos ahora con el siguiente caso. Listo, vamos por el caso número 5. Este es una, este es un motor de un Kia i25. Como logramos observar, el vehículo se prende y luego de unos pocos segundos se apaga. Este, a diferencia del motor anterior, como logramos mostrar, se produjo una falla en las válvulas por choque hidráulico. En este caso, logramos observar que hay un golpeteo de válvulas en la cabeza del pistón número 2. Pero este no fue causado por un choque hidráulico. Esto fue causado por una condición involuntaria realizada por un error involuntario que cometemos mucho, que es aplicar aditivos al aceite del motor. Al aplicar un aceite, un aditivo al aceite del motor, se altera la condición de viscosidad del aceite como tal, generando problemas de lubricación como tal en los componentes internos del motor. Aquí en este caso lo que sucedió fue que la guía de válvula, al quedar sin lubricación, la válvula se pega o se obstruye o queda atascada, impidiendo un correcto funcionamiento o poca movilidad causando este golpe. Aquí logramos observar en el video que la válvula se ve un poco salida,
Si la analizamos bien, se logra ver un poco salida de la válvula. Esto es por la condición de que el aditivo altera completamente el aceite y cambia la funcionalidad interna como tal del motor. Yo como tal no recomiendo aplicar aditivos al motor. Para este caso se soluciona la falla es cambiando las guías de válvula, cambiando las válvulas afectadas, cambiando los gorros de válvulas, cambiando empaque de válvula. Como tal, los pistones no se encuentran con holgura, no se ve esa holgura en la cámara o en las camisas, entre la camisa y el pistón, por lo cual solamente se realizó reparación en la culata y se corrige la falla. Hay un dato importante sobre los aceites y es de que el aceite normalmente tiene un consumo aproximadamente de medio cuarto o un cuarto, dependiendo de las condiciones de manejo, cada 5.000 kilómetros. Así que si tú revisas el nivel del aceite y este se encuentra quizás bajo, no te alarmes. Esta es una condición normal ya que el aceite también tiende a evaporarse. El aceite también se consume por la cámara de combustión con las altas temperaturas. Entonces es importante que también verifiques el nivel del aceite, el estado del aceite. Si de pronto tu vehículo tiene 2.000 kilómetros y se ve muy negro, no te alarmes tampoco. El aceite también tiene la condición de detergente y de limpiar internamente las paredes del motor del hollín o el carboncillo que se genera internamente en el motor. Más adelante lanzaré un video de especificando la función y funcionalidad del aceite, qué aceite se debe aplicar, cada cuánto se debe cambiar la viscosidad del aceite o si se debe alterar las especificaciones del fabricante, porque muchos me han preguntado, amigo, mi aceite lleva 5W20, le puedo echar 1030, es un ejemplo, y así otros muchos casos y otras muchas dudas las voy a despejar en un video más adelante. Así que te invito a que te suscribas, active la campanita y vamos a hablar de este tema importante para prevenir daños en el motor. Otro consejo que también te quiero dar con respecto a las fallas en el motor es que verifique siempre el estado del refrigerante del motor como tal, este que va contenido en el radiador. Es importante que siempre le apliques sus correspondientes mantenimientos que se debe hacer cada 40.000 kilómetros, cambiar el refrigerante, verificar el estado de las mangueras, verificar el estado del radiador, verificar que no presente fugas. El ventilador también es muy importante, ya que si este presenta daños, la temperatura del motor se va a afectar y va a presentar fallas, como mostré en el primer video, que fue del Kia Sorento, que sufrió por temperaturas. También te recomiendo que no exijas tu motor en condiciones extremas de manejo, ya sea en tráfico pesado, que si estás en un tráfico pesado, por lo menos intentes apagar el aire acondicionado, porque el aire acondicionado, al estar activo, el compresor consume más energía en el motor se va a ver más esforzado y va a hacer que la temperatura también se eleve. Esto con la condición de que tu vehículo se sienta un poco más menos exigido en condiciones de manejo, ya sea en tráfico pesado o en subidas que no generen condiciones extremas al motor. Esto para cuidarlo como tal. Amigos, nos vemos en una próxima ocasión.